La divulgación y la concienciación de donación de órganos es el principal objetivo de una moción que ha registrado Compromís para que los grupos municipales en el Ayuntamiento de Orihuela la hagan suya y la voten. Compromís por Orihuela ha presentado una moción para la divulgación y puesta en valor de la donación de órganos, a la vez que ha destacado el enorme trabajo desarrollado por la Unidad de Coordinación de Trasplantes del Departamento de Salud de Orihuela, una de las mejores unidades de España, tal y como ha señalado el portavoz local de Compromís, Cayetano Portugués. También ha insistido en que se puede presumir de ser un país solidario y una comarca amable si nos fijamos en unos números de nuestra unidad de trasplantes, que son 264 donantes y más de 700 órganos trasplantados, duplicando la media de tasa de donación según la Organización Nacional de Trasplantes. Pero desde la coalición ecosocialista creen que todavía hay un alto porcentaje de personas que no son donantes por desinformación o desconocimiento. La moción presentada por Compromís contempla varios puntos como la reivindicación de la mejora de los recursos de la Unidad de Coordinación de Trasplantes de la Vega Baja, la creación de una campaña de sensibilización, fomentar el acceso a la información, el reconocimiento público a los profesionales de la sanidad en este campo y el fomento del asociacionismo y apoyo a asociaciones como ALCER, Asociación Alicantina para la Lucha contra las Enfermedades Renales. Desde Compromís pensamos que bueno, es un acto de bondad por parte de todos los habitantes, pero sobre todo aquí en la Vega Baja y en Orihuela, el hecho de que se pueda poner en valor el tema de la donación de órganos. Contamos además en la Vega Baja, en Orihuela, con la unidad de coordinación del Departamento de Salud de Orihuela de trasplantes. Creemos que se está llevando por su parte una gran labor. Han recibido numerosos premios, muchísimos en los que se ha reflejado el trabajo de todos estos profesionales y todas las profesionales que trabajan en el departamento. Y bueno, gracias a ellos también y a la generosidad de los habitantes de Orihuela y de esta comarca, pues esta unidad de trasplante es un referente a nivel estatal y a nivel europeo. Desde Compromís Orihuela también van a lanzar una campaña en redes sociales que irá enfocada a ofrecer información y concienciación sobre la donación de órganos. Esta campaña se llamará Tu amigo invisible puedo ser yo y estará presente en las redes sociales de la coalición durante estas Navidades. Es una especie de campaña navideña. Sabemos que estamos acostumbrados a realizar pues, regalos de juguetes, comida, etcétera, ¿no? La gente necesitada pues realmente lo requiere. Y bueno, pues este año habíamos pensado en hacer algo un poco diferente, que también creemos que es vital, ¿no? Y bueno, se tratará de hacer como podemos hacer modestamente, ¿no? Que se hace una pequeña campaña en redes para no solo informar sobre el tema de la donación de órganos, sino también, bueno, fomentar a que la gente que muchas veces por miedo, por desinformación, no tiene claro cómo hacerlo o qué significa, ¿no? O qué puede significar, que al final se trata de salvar vidas, nos puedan preguntar y, bueno, podemos responderlo, incluso decirles cómo hacerlo, dónde pueden ir a informarse, etcétera.